Más despilfarro. Gobierno de AMLO dispara gasto en Tren Maya y Dos Bocas. Más despilfarro en la 4T, pues el gobierno de AMLO disparó el gasto en el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, megaproyectos que solo están destruyendo la flora y fauna de los lugares donde están siendo construidos. Sin embargo, al final del tercer trimestre, el gobierno federal elevó en 71.2% el presupuesto autorizado para el Tren Maya para este año, lo que significa que se aprobaron al presupuesto de egresos de la Federación 62.942 millones de pesos a este proyecto. Al cierre de septiembre se reportó una modificación donde el presupuesto aumentó a 91.388 millones de pesos, lo que significa 28.396 millones de pesos más, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Grupo México corrige y deja en ridículo a AMLO por demanda de la 4T. Este lunes, Grupo México respondió a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que la empresa no cumplió con la construcción de un tramo del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum. Sin embargo, el conglomerado respondió que terminó el contrato de manera anticipada ante el plazo otorgado para la construcción del tramo 5 Sur. Además, Grupo México afirmó que siguió el proceso para terminar el contrato cumpliendo con los requerimientos establecidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur. Ante esto, AMLO dijo que se va a buscar un acuerdo porque ellos trabajaron e invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron, y los técnicos de Fonatur sostienen que no es esa cantidad la que les corresponde, o sea, están queriendo cobrar de más o Fonatur quiere pagar de menos, como se quiera entender, explicó el presidente López Obrador en su mañanera de este lunes. Sin embargo, luego del ataque desde Palacio Nacional, la empresa Grupo México corrigió y dejó en ridículo a AMLO por la demanda de la Cuarta Transformación. ¿Cuánto gastará el gobierno por realizar la marcha capricho de López Obrador? El capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador por salir a las calles a demostrar que cuenta con el apoyo del pueblo costará millones de pesos al erario público, o sea que todos los mexicanos lo vamos a pagar para fortalecer el ego de López el próximo 27 de noviembre, donde ese día veremos cientos de camiones con miles de ciudadanos acarreados, según apoyando al presidente de la República. Camiones que serán pagados con dinero del mismo pueblo, el cual recibirá como pago un simple lunch. Sin embargo, hay quienes se preguntan, ¿la contramarcha de AMLO será más grande que la del apoyo al INE? Y aquí hay que dejar en claro que los de Morena no saben gobernar, pero sí saben realizar movilizaciones multitudinarias con dinero del erario público y nunca de sus bolsillos. Algo contrario a lo que vimos la semana pasada con la marcha a favor del INE, pues no hubo acarreados y no costó un solo centavo al erario, más que el salario de los espías e infiltrados que pagó el gobierno para conocer a los líderes opositores. Para evitar reportar pérdidas, AMLO inyectó 564 millones de pesos a la IFA. El gobierno de AMLO destinó 564 millones 279 mil pesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, para evitar reportar pérdidas de enero a septiembre pasado.
Lo anterior debido a la poca afluencia de pasajeros y vuelos desde la IFA, obra insignia de la Cuarta Transformación. Pues de acuerdo con el Universal, las transferencias de la Secretaría de Hacienda buscan compensar las pérdidas de la nueva terminal aérea, misma que aparentemente gasta más de lo que ingresa. Pues de acuerdo con notas de los estados financieros de la IFA, los ingresos por la gestión del aeropuerto sumaron 46.617.000 pesos de enero a septiembre de este año, cuya mayoría provinieron de la tarifa de uso aeroportuario, por 26.811.000 pesos.